peace I leave with you, my peace I give unto you. I don't give as the world gives. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. St. John 14:27. In 1994 I left Colombia, a nation split apart by vengeance and destruction. Francisco, an old neighbor, was kidnapped and executed by members of the guerrilla. Pachita, a 70-year-old aunt, was tortured and murdered by soldiers who suspected her to be a guerrilla member. Hector, my closest uncle, who introduced me to the verses of Dante and the precepts of Montaigne, died of a heart attack after the political leader of his party was shot down on the streets of Bogotá. Life was, and still is, despised in a country scorched by poverty, drug trafficking, and communism, that despotic legacy of German idealism. The Colombian armed conflict dates back to 1948, when the presidential candidate for the Liberal Party, Jorge Eliezer Gaitán, in whom the masses of unemployed voters had placed their hopes, was brutally murdered in the center of Bogotá. The mob took arms then, not against the Colombian aristocracy, nor against the ruling government or the foreign embassies, but against the supporters of the ruling party, as our grandparents still remember it. Eso fue en el año 48. Ay, yo recuerdo que esto primero empezaron, había, es que la quimbarichera era puro liberal y había mucha chumpa. Y la chumpa era no dejar llegar los conservadores. Y como la gente del campo casi era toda conservadora, en ese pueblo cuando eso era mucho el gentilicio, el mercado en la plaza pública. Y entonces había mucha chumpa. Y esa chumpa salía a los caminos, a las carreteras, a atajar a la gente del campo. Y así fue como empezaron y un domingo iba un señor, se llamaba Telmo, con su carga de mercado para casa. Traía carga de cebollas al pueblo y llevaba mercado para casa. Y fueron y la trallaron allá donde llaman la loma, mucho más allá de Barichara, y lo mataron. Y al otro día no lo dejaban meter a Barichara para sepultarlo. Y en fin, como que fue el cura que se metió, yo no sé qué hubo, el alcalde o la policía, y lo dejaron de entrar y lo sepultaron. Entonces a los 8 días salieron en el por otro camino, por otra carretera, la carretera que sale de Barichara para San Gil. Entonces salieron y también le quitaron la vida cerquita ya Barichara a otro señor que se llamaba Severo Díaz, un personaje. Y eso lo acabaron muy mal acabado, eso lo cacharon, el que no lo hicieron a ese señor. Ya no se aguantaron, entonces llamaron a Villanueva. En Villanueva estaban formando el pueblo, que era de los que estaban fundando el pueblo, era Roberto Ballesteros, Ánima Bendita ya murió, y don Ciro Gómez. Y en Villanueva se reunieron como 200 hombres. Y entonces se vinieron esa gente para Barichara y eso, no. Eso fueron por allá a casas de liberales y les quemaron las casas y empezó la violencia.
Between 1949 and 1958, 200,000 men, women and children were massacred in a quarrel of factions that escapes attempts of academic explanation. The violence of the 1950s was going to allow later on the creation of the first Marxist guerrillas in Colombia, founded by rebellious groups of students, farmers and priests, who, eager to emulate the actions of Che Guevara and Fidel Castro, were resolved to accomplish peace by violent means. Alerta! Alerta, enemigos de la paz! Colombia quiere la paz, pero paz con justicia social. Liberales, conservadores, comunistas, negros, indios y mulatos, blancos y negros, pobres y ricos, paramilitares, guerrilleros y soldados. La paz es un compromiso de todos, porque esta guerra nos afecta a todos. Colombia no puede sangrarse más. Another option of Pacific Revolution that historians or journalists have ignored for 40 years was carried out by Jaime Santander, a Jesuit priest and an advisor of the Peasants' Union of Manatí, a small town of the Colombian Atlantic coast. Anticipating the violence that was about to consume his nation, Jaime organized and orientated the farmers' movement for an equitable distribution of the land, later known as the Colombian Agrarian Reform. Jaime happened to be my father's uncle. I had the opportunity to meet him in 1974 in Bucaramanga, years after his detention and months before his mysterious death in a hospital of Bogotá. This documentary is a portrait of Manatí, one of the most pacific, happy and democratic towns of the underdeveloped world, where Jaime's legacy of peace goes on 30 years after his disease. Ya murió Juana Padilla, vámonos caminando ahorita, le sigue Ramona, vámonos caminando. Ya se murió Candelaria, vámonos caminando y quedan con Aleja sola. Vámonos caminando, si yo fuera pajarito, vámonos caminando, me metiera en su nidito. Vámonos caminando, pajarito de la mar, vámonos caminando, si yo fuera pajarito, vámonos caminando. Si quieres saber mi nombre, vámonos caminando, en papel blanco te escribo. Vámonos caminando, te pongo Aleja por nombre. Vámonos caminando, Matute por apellido. Vámonos caminando, pajarito de la mar. Vámonos caminando, si yo fuera pajarito, vámonos caminando. Amalaya, un pecho claro, vámonos caminando, y una lengua relatona. Vámonos caminando, pajarito de la mar. Vámonos caminando, si yo fuera pajarito, vámonos caminando. Isabel, mujer duría, vámonos caminando, un día se estaba bañando. Isabel, mujer duría, vámonos caminando, un día se estaba bañando. Vámonos caminando y el rey estaba observando. Vámonos caminando, las movenciones que hacía. Vámonos caminando, pajarito de la mar. Vámonos caminando, si yo fuera pajarito. Pero a lo largo de estos 35 años, el proceso de desvalorización de la vida en Colombia es dramático. Es dramático.
Hoy el drama de Colombia es que la vida no vale nada. La vida no vale nada. Una persona mata a otra, alguien le arranca la vida a otro con razón o sin razón, con motivo o sin motivo. La vida se desvalorizó absolutamente. La posición de los detentores del poder ha sido cada vez más represiva. Es decir, aunque las personas en Colombia se eduquen, se preparen, estén dispuestas a buscar una sociedad mejor a través del voto democrático, a través de la participación, los que tienen el poder no están dispuestos a cambiar. Cada día más se refugian en la fuerza. Ese es como, aunque cada día más el movimiento social en Colombia es mucho más fuerte. Comparado a los 60 hoy, la conciencia, aunque es golpeada día a día, maltratada, asesinada, los niveles de concientización de la gente son más altos. Estamos en una situación casi secuestrados por la fuerza. No nos podemos expresar, no podemos hablar. Si nos expresamos, nos matan. Entonces, ¿por qué el apoyo sigue siendo armas? La guerrilla no salió de la nada. Que tenemos un país con 50% de la población en miseria absoluta. O sea que de 30 millones, 15 millones de colombianos viven en pobreza absoluta, con carencia de todo. A esas personas que les carecen de todo, ¿qué solución se les puede brindar? ¿Cómo es que sobreviven toda esa gente, toda esa masa? ¿Cómo ha sobrevivido? ¿Con un salario de cuántos? ¿Un salario? ¿Cuánto es el...? No, el mínimo son 200 mil pesos, pero la tendencia es que la gente viva con una taza de café o que se mueran, porque eso ya no es problema de nosotros. Es que con la visión capitalista del mercado es se mueran porque no son competitivos. La visión darwinista. Es darwinista. No son aptos. Viva el más fuerte. No son aptos. Es que se mueran. Okay, para carreta. ¿Son hijos tuyos? No. Yo no tengo niños aquí. Vecino. Hombre, ya. Vecino. ¿Y qué van a hacer en carreta? Me trae el micrófono. ¿Qué van a llevar a carreta? Están paseando. Paseando. Solo paseando, no van a trabajar. Sí. ¿Qué van a cargar? Cemento. Que cada individuo sienta que en la medida en que no hay justicia, tiene que ejercer justicia por su propia mano. Entonces, Colombia hoy es un campo de batalla de cientos de ejércitos. Cada cual que tiene o que siente que sus intereses están afectados o están amenazados, se arma y mata. No, hay un descontrol absoluto del uso de las armas. Por ejemplo, hay una contrarreforma agraria ahorita con el proceso del narcotráfico, donde las pequeñas tierras se han venido con estos desplazamientos de los paramilitares, sacando a los campesinos, lo que hay es una nueva concentración de la tierra en pocas manos. Y yo diría algo también, parece que el país tiene mucho escape entre el gobierno, los paramilitares, la guerrilla, el ejército. Es decir, nadie se quiere dejar ganar. Mientras no haya trabajo, no haya empleo, pues no hay solución de los conflictos que tenemos en el país. Si el tipo no trabaja, se vuelve sinvergüenza. ¿Por qué hay tanta gente allá? Porque no están haciendo nada y un muchacho que le digan, yo te pago tanto, se va. Se va, seguro. Haití es una isla en un mar de latifundios y de violencia. La costa atlántica hoy, la costa caribe es una de las zonas más golpeadas por los grupos paramilitares y es precisamente la zona donde la economía es una economía de ganadería extensiva en manos de muy pocos grandes terratenientes. Manatí es una islita y en esa islita, ¿qué se observa? Se observa una importante redistribución de la tierra, digamos radical redistribución de la tierra, una importante organización campesina activa, aunque bueno, en estos años ha ido como declinando, y unos niveles importantísimos de paz. Pues antes eran unos campesinos aparceros, sin tierra, ¿cierto? Trabajaban para la posición, para el dueño de la hacienda. Entonces no tenían tierra y sus ingresos dependían de la voluntad casi del patrón, del amo, del señor hacendado, que era el que les daba y distribuía la tierra y manejaba la producción a su gusto. El patrón disponía no solamente
del hombre en sí como obrero, al cual le pagaban un salario muy bajo, sino que también le el patrón tenía derecho a mandar en la casa del obrero. Si tenía una hija que le gustara, se la tenían que dejar para lo que ellos quisieran hacer con la china. Y antes, pues el obrero en ese sentido se veía como beneficiado con el favor del patrón o de los hijos del patrón. Cuando hablamos de hacienda en Colombia, estamos hablando de unas relaciones precapitalistas, casi feudales, semifeudales. O sea, una dependencia del campesino como un siervo a la tierra. Eso fue lo que se rompió en los años 60. En los años 60 se rompió esa relación servil entre el campesino y el terrateniente, y la tierra pasa a ser propiedad del campesino. Y como la policía exclusivamente estaba parcializada con ellos, hacían lo que ellos les decían, porque esto se convirtió en un pueblo de Gamonali, que eran los jefes directamente que mandaban aquí en este pueblo. Se cogieron todos los problemas y los atacó, éramos nosotros los pequeños. Pues nosotros nos los enfrentamos a todos ellos directamente, a los grandes políticos que eran los que comandaban aquí. Tenían las fuerzas, tenían todo absolutamente. Y nos combatimos con ellos hasta terminarlo directamente. Pero los campesinos no utilizaron la violencia como elemento en su proceso de lucha. Entonces yo creo que esa no utilización de violencia, que es muy de la parte de los sacerdotes cristianos, ha evitado que cualquiera que entre con ideas violentas, ¿sí?, siendo que ellos aprendieron a hacer su lucha con no violencia, cualquiera que les proponga utilizar la violencia, es una idea que tiene que ser muy sobrevaluada, muy sobrepesada en Manatí. Me parece directamente de que aquí la guerrilla no ha entrado aquí a este pueblo, pues como aquí no hay ningún violento, aquí todos nos conocemos el uno al otro, sabemos quién es fulano. Democratización de la tierra influye, yo creo, como en ese ejercicio de la participación, de la toma de decisiones, más es un ejercicio que se da mucho más fuerte que en otra parte, donde las personas no tienen representación, no tienen voz, dependen económicamente de una persona mucho más fuerte. Llegaron 5 personas ahí, pero yo no estaba, y de ahí llegaron a una reunión con una carta. No, que nosotros somos paramilitares, que vamos a acabar con la delincuencia. Y yo le dije, pero ¿a quién lo recomendó? No, que nos recomendaron, présteme la carta. Me mostraron la carta y la carta decía, no, que no le digan nada a la policía. Bueno, pero si ustedes vienen a hacer un trabajo aquí y no quiere que le digamos nada a la policía, entonces, ¿cómo vienen ustedes aquí? No, que ustedes no tienen que decir aquí. Y le digo, no, señor, nosotros nos ponemos como manatieros a hacer esto y nos deja la gente arruinada, porque es que ustedes cogen, le matan un hijo. Y ellos saben que nosotros estamos entre este pleito, nos ponen y nos arruinan. Entonces yo le dije, no, ustedes, no, nosotros no tenemos plata. No. Es que hay una organización que tiene un nombre grande, pero que la gente es pobre. Una gente con 40, 25 litros de leche, qué rico es. Váyanse, porque aquí no hay plata. Y lo llevé a mostrarle la planilla de la gente que entrega la leche y todo. Porque como dicen, ASOGAMA, Asociación de Ganaderos. No, no, no. Yo siempre he sido enemigo de esa sigla. Sí, yo soy enemigo porque en realidad es fuerte. Ah, tome mi voto. Ya no vamos. Vamos para Manatí ahora. Oye, esta es familia mía, primo hermano. Claro, claro. Yo soy Acuña el Verdugo. ¿Listo? Carlos Orozco. El tipo, yo estuve trabajando primo en La Guajira. ¿Qué parte? Para allá, ¿cómo es que? ¿Para qué te fuiste para allá? Fui como una sabana. Puta, me vine ayer. ¿Cuánto? ¿Qué te vota el botillo? Claro, me gané casi 500. ¿Y dónde está? Es 200 o 300. ¿No? ¿Por qué no guardé esa plata en la casa? Usted que es pendejo. Está bien. Cuando se le acabe la plata, entonces ¿para dónde va a correr? Estaba, le voy a decir a dónde estaba. Vale, traiga para guardar la plata. Ya yo le di la mitad. Ah, pues, que usted es un pendejo. ¿Qué hace con joderse por allá para venir a gastársela aquí con un poco pendejo? ¿Usted cree que está haciendo algo bueno? Se queda dormido, ah, montan. Pues. A ver, para guardarle ahí, se la voy a guardar. No, ya aquí no tengo nada. Bueno, el lunes no me pido una botella de ron. No me la pida porque no se la doy. ¿Seguro?
Vea que lo digo. El primo más querido es de los Acuña. Vea que no me pidió una botella de ron porque no se la doy. ¿Dónde estaba yo? Estaba en el cruce de Bucaramanga, el cruce de Chiriguaní, La Pamba. Es para guardar la plata, traiga. No, que yo no voy a ir allá, nosotros nos vamos. Vamos para afuera, para adentro que van a buscar. Hola, buenos días, Mari. ¿Cómo estás, Mari? Mira, Mari, estamos aquí con un hombre afuera, mi tío, viene a buscar para adentro. ¿Y eso cómo va? ¡Ah!
está haciendo. Llevamos a Miguel, lo acostamos en la camilla y ella le estaba parando más bolas a un aviso que trajeron que al enfermo. Y había la negrita, tenía un pelo ahí apretado y le dije, doctora, ¿cómo es posible de que el señor se está sangrando y ustedes qué? No, que yo le dije, un momentico, hay cosas que se tienen que atender una primera que la que sí. Ahora, ¿qué? ¿El señor se va a sangrar ahí? No, que le dije, no, vamos a ver qué hacemos. Que... Y enseguida vamos y digo, y este señor si no le pone sino cae ahí, no lo puede coger porque no, la cosa. Y enseguida se metió para dentro y. Antes atendía ya hasta la una, pero no sé ahora, ahora desde que son las 11 ya de una vez atrás. Si no llega usted. ¿Qué comer, estará pasando? Nada, él iba a mandar para Sabana Larga. Era lo que tenían planeado ella. Una vaina que es por encima. Yo le dije, esa es una costada porque está por encima, eso no tiene que mandar la salud. Una cosa es cuando ya uno está acostado a que tenga cualquier problema dentro, pero yo creo que es por encimita. Yo voy a hacerle con un dolor y entonces dijo que no podía atender porque había una reunión y se pusieron mujeres por allá a tomar ron. La cojo y le reempujo unos carajos y si me toca patear el carro se lo pateo. Sí, porque lo... ¿Seguro? Sí, claro, porque ella está en proyecto de... Lo que le gusta es el trago. Le gusta. ¿Sí? Le gusta. De Baranoa, pero son prácticamente una alcohólica primera. Sí. Es emocionando la vida.
the flows of the medical services of the Colombian Caribbean coast were also palpable in my dialogue with Elizabeth, the out-of-her-mind queen of the region. ¿Qué te pasó ahí? No sé, un grano. Sé que me caí. ¿Te caíste? Sí, no tengo eso maluco. ¿Y eso por qué? Me parece como quemadura. La gente aquí a compuesta es malísima. Aquí se me nota loco y se me hago con poco. Pero tú eres bien, ¿verdad? Yo te estoy tratando, yo salgo un poco de eso. ¿Por qué visitas la compuerta? Pero tú eres la reina. De Arenal. La de Arenal. ¿Tú eres la qué? La reina de Arenal. No, de por acá. ¿De las compuertas? No, rancho, no, yo soy de Arenal. ¿Y de aquí de las compuertas? De aquí no. ¿Ay, por qué? Vamos con el son de piquería. Piquería. Vecinos de Manatí, a finalizar la década de los 50 y gracias al apoyo a una serie de sacerdotes, inician un proceso de organización campesina, de lo que ellos llaman ahora concientización en torno a la necesidad de luchar por aquello que era, que es, sigue siendo vital para la sobrevivencia del campesinado, como es la tierra. Vecinos que se veían maltratados por los dueños de los terrenos, llegaban donde el cura, hablaban con él y le decían: vea padre, yo tenía la rosa donde decir algo del señor Alejandro Majul, pero ahora todavía tengo la yuca y ahora me la pide y me metió el ganado. Llegaba ese y después llegaba el otro, y entonces el padre le nació la idea de que nos insinuó de que debíamos organizarnos en un sindicato para podernos defender de las injusticias. Nos afiliamos a la Federación de Trabajadores del Atlántico Austral, quien fueron nuestros asesores hasta la última hora. La lucha de nosotros fue bastante grande. El sindicato comenzó quizás como con 25 hombres, haberlo fundado. Y cuando teníamos 2 años, ya manejábamos como 800 hombres. Sin un peso con que trabajar. La cuota semanal era de 1 peso que poníamos cada socio para los fondos del sindicato. Cuando ocupábamos cualquier ciénega, no teníamos ni un canto de alambre para acercarlo, con los fondos que aportábamos cada uno, del peso que aportábamos cada uno. Como tener una participación más sobre el desarrollo de la región, ya no es una persona quien toma las decisiones, sino que todos deben entrar a tomar decisiones sobre los canales de riego, por dónde debe pasar el agua, por dónde debe pasar la electricidad, el acueducto, etc. Y en eso, sobre la educación. Llevado, lo hemos mantenido así. Aquí se han metido los universitarios que están dentro, que han querido derrotarnos, pero nosotros siempre nos hemos sabido parar y estamos parados. Cuando menos creemos, nos reunimos 70, 80 personas así como estos que tú ves aquí. Mañana decimos, vamos a reunir el comité de base, y nos reunimos 70, 80, 100 personas. Dialogamos sobre Azogama y dialogamos de lo que tengamos que hacer, y eso se hace aquí. Entonces, por eso es que se ha mantenido esto así un poquito, o de no, pues los señores de las High Life pues ya nos hubieran desplazado de aquí. Todo lo logrado recae, digamos, en la figura de 2 sacerdotes que en la década del 50 invitaron y acompañaron al campesinado en su organización. Sin duda la labor que hicieron fue muy importante, porque no formaron 1, 2, ni 3 líderes, formaron a una gran cantidad de población, los hombres cabezas de familia de esa época, todos con niveles muy importantes de claridad sobre sus objetivos, sobre su ser campesino, sobre su función social. Cuando uno invita a una reunión de líderes, no puede invitar a 5. Ahí hay una organización que se llama el Comité de Base, y el Comité de Base son más de 100. Más de 100. Y es el Comité de Base. Y es el Comité de Base. O sea, el comité pensante, actuante, el que dice para dónde es la cosa. Entonces, ¿uno qué observa ahí? Que los sacerdotes hicieron una labor muy importante de formación de un grupo humano
extenso, y lograron que todos estos campesinos se comprometieran con su causa. Yo creo que el campesinado de Manatí hoy es, pues sin riesgo de pronto de exagerar, lo que uno puede llamar un actor social, o sea, un sujeto que se reconoce a sí mismo y reconoce el sector y el grupo social al que pertenece, es capaz de entender y trabajar por un objetivo colectivo, tiene muy claro su sentido como campesino, tiene muy claro en el conjunto de relaciones contradictorias dónde está él, al lado de qué otros actores. Gracias a la organización campesina y luego de haber logrado las tierras, no se quedaron allí, sino que fue la organización campesina la impulsora del desarrollo en el municipio, entendido como la lucha campesina hizo posible que llegara a los centros de salud, la pavimentación, la electrificación. Porque Manatí era un municipio embotellado, no tenía salida. Entonces, a través de la lucha campesina, se metió Incora, principalmente se consiguieron las carreteras, el municipio se desembotelló. Hay carreteras para todas partes. En las luchas campesinas se consiguió también la normal. Eso fue a beneficio del sindicato. Si mi memoria no me falla, los campesinos, la mano de obra fue de ellos. La luz eléctrica. La primera vez que se presentó aquí a Manatí, el expresidente, ¿cómo se llamaba aquel chiquitico? Y era Restrepo. En plena plaza pública, pues eso, los campesinos le consultaron eso allí. Belisario sí nos atendió a nosotros y vino aquí a Manatí. Sí. Nos prometió allá el día cuando fuimos y dijo, cualquier rato les caigo, y a la semana estaba aquí. Pero ahora que sí ni nada. No. Fue cuando el Joan. Entonces, pues a raíz de que el Joan no, también se nos inundó toda esta cosa por aquí. Todo esto se quedó lleno otra vez. Uh-huh. Entonces fuimos allá a dialogar con él, a ver qué nos podía ayudar. Pero no nos atendió, porque tenía una comisión de... Eso dijo Montoya, pues, porque él tampoco le vimos la cara. Así. Estuvimos en Palacio y no nos atendió. ¿Qué le dijiste a Montoya? A Montoya, ajá, porque nos trató groseramente y yo también me tocó tratarlo groseramente también. Le dije, nosotros no hemos venido a pedir limosna, venimos a dialogar con el presidente porque tenemos una emergencia. Pero nada, no fue posible nada. Nos tiró las puertas y se fue. Nos tocó venir. Nada más que lo vimos era cuando andaba por ahí con las fotos para la votación. Esto fresco, esta es la cagada de él, está fresca. Entonces está abajo el cogollito, uno lo aprieta y se muere. Está muerta ya. Sí. Que va muerto, pues lo va uno resembrando otra vez. Sí, Manatí, la vida que tiene hoy, el cambio que tiene Manatí hoy, se le debe al movimiento sindical de Manatí, a los campesinos directamente. De que Manatí lo tenía arruinado era la gente gente que no quería sacar el pueblo adelante como se utiliza en otros pueblos. Que los pueblos no progresen, para ellos más bien lanzarse a hacer su política, coger el pueblo tapado, ofrecerle plata. Que el pueblo camina bajo el dominio de ellos. Ese era el dominio de Manatí. Tener los mismos tipos, como se va utilizando la misma política que llevan corrupta aquí en Colombia. De este sindicato que lo lleve adelante y que lo mantenga como está. Y así lo hicimos. Pero posteriormente se eligió a algunas personas pues que se dejaron manejar, se dejaron tentar por el diablo. Y hasta ahí llegó el sindicato, de ahí para acá. Usted ve un sindicato aquí que lo que le aparece es la personería jurídica. Y ve una asociación de usuarios que lo que le aparece es la personería jurídica. Y ve una asociación de acción comunal que le aparece la personería jurídica. Y lo ve usted que a las 8 de la mañana están con un fuerte debajo del brazo allá en la plaza. Pero hasta ahí, ¿haciendo qué? Mendigándole al alcalde. A ver si le da un contratico o le regala 10,000 pesos para irse para Barranquilla a hacer una diligencia. Y usted, que sobrino de Hugo Santander, quien aquí prestó su servicio, un hombre honesto y de juicio, yo nunca me olvido de él.
Ojalá lo vuelva a ver para llevarlo en mi destino. Con ese carácter fino, una misa nos dejó y también preso cayó con todos los campesinos. Yamil, the epic poet, was not the only one in Manatee who mistook me for my father's uncle Jaime Santander. But the memory of a town such as Manatee is not weak, but legendary, as Gabriel García Márquez showed us in 100 Years of Solitude. Pero cuando regresa otra vez, o... ¿Por acá? Sí, o me da dirección en Bogotá y te lo mando allá, no sé. Ah, bueno. Yo estaré regresando, seguro. Sí. Y te mando hacia eso. A day after my arrival, Carlos Acuña brought me to Las Compuertas, the floodgates, where the waters of a Magdalena River canal pour into the Guajaro Lagoon, and where the floodgates control the frequent inundations of the Magdalena River. On the same ground, about 30 years ago, Carlos and Jaime used to discuss the immediate needs of Manatee. In the days to come, I saw hundreds of children jumping and fishing in those turbulent waters. Y así me fue levantando hasta que un hombrecito. ¡Ay!
David, ¿y qué vamos a hacer? Luchar y ser de mi buen corazón. Y así es la vida, ¿y qué vamos a hacer? Luchar y ser de mi buen corazón. No se imagina lo que me ve, lo que luché para ser lo que soy. Ahí no se imaginan lo que me ven, lo que luché para ser lo que soy, lo que luché para ser lo que soy. No se imaginan lo que me ven. Just before dusk, rain fell, announcing the end of a long dry season. During my stay in Manatee, pregnant clouds fell like jugs of water on the fields. Se venía diciendo a través de los señores de que hablan de los fenómenos, pues que el niño era un fenómeno que no iba, que sí, lo tenían anunciado hasta junio. Yo no sé de dónde diablo salió, que ahora que es la niña. Ah, dije. Sí, ahora que es la niña. Pero la niña que está ahí en pantaleta. Entonces yo le planteaba en la reunión que nosotros pues necesitábamos con urgencia caño arena, que es una compuesta que se va a hacer igual a la de allá, para sacar las aguas. Porque cuando llueve en Manatí, este no es la verdadera de agua. En Magdalena, el único problema que tuvimos en el 84, que se rompió el dique, hacia arriba. Trabajamos 3 días correlativos hasta las 5 de la mañana y ya lo teníamos de aquí a ahí para taparlo. De aquí a ahí lo teníamos. Pero ya toda la gente estaba cansada, el operador de la buzo también estaba cansado. 2 días amanecidos. Y todo el mundo se despistó, se salió. Cuando venimos a ver, ¡pum!, se agüe todito de nuevo. Esto en el 84 habían como 4 metros de agua por aquí de hondo. Cuando vimos todo eso, pues nos pusimos, wea, a criticar que habíamos perdido por lo menos 30 años de trabajo aquí, 20 y pico de años de trabajo que teníamos ya metido aquí ya. ¿Pensaste que ya no se iba a drenar? No, y esto demoró un año, porque eso, peleando con el gobierno a través del padre izquierdo, con comisiones a Bogotá y a la gobernación y de todas partes, pues. Se hizo un canal de drenaje allá, que sale allá, al terraplén. Y por ahí, bueno, en menos de un año se evacuaron las aguas. Porque ya en el 85 ya estaba, pues por aquí ya había tierra seca ya. Since my arrival, the people of Manatee treated me as an old member of their community. In a mysterious way, my journey had turned into a homecoming. Yo le iba a preguntar, ¿usted tiene pamo de cara del padre, de Jaime Santander? De mi parte y de la parte de la comunidad, yo te agradezco, pues que no sea igual al tío. Que no sea igual al tío, pero que siquiera haga algo igual al tío. Ya le digo que yo le pido todas las noches, cuando me levanto y cuando me acuesto, cualquier problema que tenga me encomiendo a él. Jaime had already understood that in Manatee the dead talk quite often with the living. Para Candelaria, en el transcurso del camino se encontró con un señor en su burrito, un campesino, y como él era amante a eso, pues desde que duró como media hora charlando con el señor, a hablar y hablar, se fue para Candelaria, siguió su viaje a Candelaria, y el señor le dio la dirección y todo, y entonces el padre ya la hace la tarde, que se había visitado a fulano, al campesino con quien charló, y llegó a su casa y preguntó por ahí, dice, padre, tiene más de 20 años que murió, una cuestión... ¿Sí? Seria. ¿Y él qué decía en la misa? Él está vivo todavía. ¿El padre Santander? Sí. For unlike most European and American journalists, the people of Manatee do not oppose science to the spiritual world. No, cuando le meten gusanos, ¿es cierto que como una rezada se sale? Sí. ¿Qué funciona? Sí, se reza. Eso vale. ¿Y eso es lo que la gente usa por acá? Bastante lo usan, bastante, ¿no? Duran con lorba, ¿cómo es? Con lorba, el lorba líquido, en polvo uno le echa y se muere. Bueno. Sí. Si uno le echa pomada necia también se muere. Nada más es medio ponerle ya también. O la rezada. Hay rezanderos. Mira, Manatee
era un pueblo pues de pescadores. Aquí tuvimos enfrentamiento con los señores Mosquera. Esto no era de ellos y ellos la querían agarrar, que era de ellos. Entonces nos tocó enfrentarnos con ellos, al recuperarlo. Lo que sucedió en ese entonces, que aquí se hizo un tramo de carretera, la oriental del Caribe, que se llama el San Pedrito, y los caños que anegaban la ciénaga hasta acá se fueron disecando, lo taparon y se fueron disecando. Y las ciénegas, los terratenientes, como estaban al lado de la finca de ellas, las fueron cercando. Sí. Y el padre Agudelo, como lo llamaba Fernando ahorita, los orientó, ustedes son inmigrantes a Venezuela. Los recursos naturales, los recursos que son baldíos, pertenecen a los campesinos y ustedes la están dando quitar. Todo era ciénaga. Todo era ciénaga. Entonces cuando construyeron el canal como en el 61, 62 por ahí, entonces todo esto fue desecando. Y hubo más tierras para cultivar. Claro, de donde llegamos para allá, donde llegamos a la Besa, para acá donde llegamos ayer, hay 32 mil hectáreas de tierra que quedaron de ahí para acá. Esto aquí era la antigua ciénaga de Puerco, pero después cuando ya fueron tomadas por el Incora, pues ahora la pusieron el Esfuerzo, que aquí fueron las primeras luchas campesinas aquí. Sí. A raíz de esto, cuando ya comenzaron a fijar esto, hubieron bastantes enfrentamientos entre pescadores y sindicato. Presión de los señores terratenientes, que tú sabes que siempre lleva, que quiere ganar. No, hubo de todo. Heridos y todo. ¿Y el padre con quién estaba? Con acá, con el sindicato. Recuerdo que un señor apellido Jiménez fue muerto y otro apellido Romero fue muerto, es decir, como en respuesta a los tiros. Y ellos, el uno y el otro, lo mataron con un cavador, lo terminaron de matar en el suelo. Eso fue campesinos. Sí, antes de llegar por aquí el padre Santander, cuando el padre Agudelo. A mí no me quitaron. ¿Te querían quitar los animales? La tierra. La tierra. La tierra. Los mismos para robarse. No, los mismos campesinos. Quitársela. Quitarla aquí como le quitaron. Por lo menos tú tenías 50 hectáreas. Yo buscaba un grupo para quitarte a ti, siquiera la mitad, para salir a 2 hectáreas. Yo le regalé 30 hectáreas al sindicato de aquí. Yo tengo la carta ahí de Viera que me mandó a decir, me mandaba a felicitar, que si yo hubiera hecho, todos aquí hubieran hecho lo mismo que hice yo, aquí no hubiera habido los problemas que hubiera. Yo estuve varias veces en la Modelo y en la Municipal, Manuel. ¿Por órdenes de quién? De los jueces. Nosotros veníamos 350 hombres al monte. Claro. No se quedaba nadie en la casa. Ahí sí. Nadie. Como la gente, todo el mundo aspiraba a tener una parcela. Porque es que nosotros invadíamos y sembrábamos plátano con racimo. Los, a plátano. Sí. Y guineo, sí. No, sí. Que para que cuando viera una comisión viera, no, aquí ahí ya está trabajando. Invadíamos hoy y en la noche, si tocaba uno pasar la noche allá, pasaba derecho. La noche haciendo eso. Derecho. Venía la policía, bueno, pero este uy, esto es viejo, no ven, ahora es que pusieron el denuncio. Con eso. Y decía la policía. Sí. Y no, pero si chinga, el plátano está pariendo. Ay, ahora mi hijo Juan que lo llevan preso y que porque tumbó una cerca. Y creamos el sindicato y recuperamos todo lo que era baldío nacional. Todo lo que baldío lo recuperamos. Cuando ya se enfrentaron las luchas en sí, vieron bastantes muchachos en la calle, estuvo Fernando, estuve yo, nosotros fuimos condenados a consejo de guerra verbal. Y el ejército aquí rompieron la iglesia, porque allá adentro habían unos compañeros hablando, llamando a los compañeros, que si el público se hiciera la plaza que estaba el ejército. Y entonces el ejército se metió ahí, sacó a los compañeros y los maltrató. Como aquí hubo violencia cuando eso, porque aquí hubieron tiroteos y hubo gente que desgraciadamente no hubo muerte, pero hubo gente baleada. Entonces Marcos Pérez pues puso Marquetalia pequeña. La solución del problema era, si no iba yo, ahí seguían estos presos. Entonces me fueron a proponer allá de que la situación era esa, que como yo le digo, bueno, si la solución soy yo, vámonos. Entonces nos venimos del monte, yo tenía una niñita casi moribunda ya, chiquita. Entonces el padre Santander me dijo, no, vamos a llevarla al hospitalito infantil, allá yo me comprometo que la atienden bien. Total que él se fue con la mujer, con la niña, para el hospitalito, y yo me fui con muchacho José Delfín Mosquera. Ya como a las 5 de la tarde nos presentamos en la brigada.
Y entramos y le dije, yo soy fulano y tal, bueno, pase allá donde General Angarita. Y llegamos allá donde Angarita. Y entonces José Delfín le dijo, General, aquí está Fernando Caicedo. ¿Y usted es Fernando Caicedo? Y yo, sí, yo. ¿Y usted dónde estaba? Que lo estaban buscando. Digo, vea, yo oí la noticia ahí en la puerta de la alcaldía por radio. Si no me cogieron fue porque no quiso. Yo estaba ahí en la alcaldía cuando dieron la noticia. Ah, bueno, siéntese ahí. Búsquenme eso que tenían las boletas del DA, no sé de qué era, del B2. Bueno, tú sabes que estuvimos hablando ahí, hablando. Como a las 6:30, me mandaron para la Modelo. Cuando estos me vieron, pendejo, ¿para qué fuiste a venir? Te van a bregar y no sé qué. Ahí, a esa hora me clavaron a tirar trapero ahí, escoba. Ahí. Sí, nosotros duramos 93 días presos en la Modelo de aquí de Barranquilla. Me hicieron conseguir a dos abogados, me hicieron la defensa. Sí. Y el padre Santander, que fue el padre Santander, él nos mantuvo ahí hasta el día que nos sacó con colchones, con alimentación. Y vinieron delegaciones del interior a ver la causa de nosotros, porque era que estábamos presos. ¿No te digo que el hecho de que llevaran presos, estaban mejor los presos que los que quedábamos aquí? Porque había la comida para la mujer, le limpiábamos la rosa, le hacíamos todo. Todas las noches le recogíamos el diario. Ah, ¿estaban bien? Sí, todas las noches. Porque la reforma agraria, cuando ya vino aquí, ya nosotros teníamos todas estas ciénegas invadidas. El de Huerto, Ciénega Manatí, La Loca, Loro, todo eso lo teníamos invadido ya. La reforma agraria lo único que hizo fue, como digamos, traer, ayudar con el capital que prestaron para hacer los cultivos. Aquí se cultivaba millo. En el 68 logramos a sacar 5 toneladas de millo por hectárea. ¿Y pudieron distribuir todo eso? Sí, claro, pero eso llegó una época en que las ventas eran muy malas, no se conseguía lo que era el programa de Corminada. Cuando uno tenía la cosecha, pues lo tenía que vender muy barato, y entonces hubo que abandonar la el cultivo, entonces nos metimos a ganadería. Tengo ganas de cantar, mi palabra se lo expresa. ¡Ay, el padre Santander! ¡Hombre tiene inteligencia! Jaime understood that after the democratization of the land, the most immediate need of his congregation was the education of a new generation of farmers. Entonces, aquellos jóvenes que no podíamos continuar estudios por X motivos, sea por cuestiones económicas o cualquier otra circunstancia, pues nos reunió, charlamos, se fijó una fecha de apertura de clases, hubieron las matrículas, y se comenzó con dos facultades de Ingeniería Agronómica y Veterinaria y Zootecnia. Eso se dio más o menos en el 69. Se inició con la preparación de un lote que Incora le adjudicó al Instituto de Fomento Gremial del Atlántico, que fue el instituto que avaló al Centro Universitario Agrotécnico del Atlántico. Y prometió de haberle dado un auxilio de 200,000 pesos a la Universidad del Padre Santander. Entonces se nombró una comisión, que entre esa comisión, Emilio Bolaño y mi persona, Alejandro Cantillo, fuimos a Bogotá a buscar ese auxilio de 200,000 pesos. Fue el único auxilio que recibió el Padre Santander para esa universidad. Pero lo demás, de la alcaldía ni de la gobernación, de gobierno, nada. Almost without funds, Jaime undertook the foundation and management of the Agrarian University of Manatí, a self-sufficient project of education inspired by the kibbutz, the Jewish communal farms that Jaime had had the opportunity of studying during his pilgrimage to Holy Land. Él tenía una idea que la puso en práctica con nosotros, era la explotación y el manejo de la universidad al estilo israelita, de los kolhab y esas cuestiones. Entonces, eso lo adoptamos aquí. Yo ahí de la universidad a mi casa, no hay más de 500 metros.
y sin embargo yo a la casa iba a los domingos. El rato libre que nos daban, que fácilmente yo podía ir a mi casa, tomar los alimentos, pero entonces para uno estar compenetrado con el grupo, porque lo que se explotaba allí en el campo, se traía acá. Teníamos una señora María Tuesca, que era la que nos preparaba los alimentos cuando veníamos las jornadas de campo, y uno tenía su dormitorio, tenía todo. Únicamente esfuerzos campesinos, como así el padre Jaime Santander quiso de que esa obra fuera impulsada por la masa campesina. Nosotros ahí tuvimos un lote de terreno alrededor de unas 22 hectáreas y media. Uh-huh. Ahí sembrábamos cultivos de ajonjolí, algodón, sorgo. Montamos unos galpones de pollo engorde y de gallina ponedora. Somos latinos, somos diferentes a los israelitas, que muchos son ingleses, otros son de ascendencia rusa, son así europeos. Entonces acá otra cuestión, muchos nos adaptaron, aunque sí quedamos como alrededor de unos 40. Los soportes económicos que Jaime había tratado de formar para poder sostener el negocio como tal, los centros de capacitación, que fueron unos galpones de pollos, también se vieron enfrentados a los problemas de mercado. Finalmente la competencia hizo lo que pudo para que esos galpones no produjeran y los pollos finalmente que ya salían al mercado no los comprara la gente. Resulta que esa avena había para la alimentación, ¿entiendes? Y había un cerdo por ahí dando vuelta entre el sorgo y lo cogimos, lo sacrificamos. Y ya se hizo el sancocho y tal, y el padre está encomiendo, ¿dónde consiguen ustedes dinero? No, padre, se le echó, lo matamos aquí entre estos palos. Me voy, se vino a pie, se vino, como a ti, se vino a pie. Ya no comparto esto, pero ya se lo dije. Venga, ver qué verdad que... El padre, además de ser, de haber sido el coordinador, sí, como rector, sí, él... fue también profesor, daba su cátedra, sí. ¿Cátedra de? De sociología, filosofía, todo. Porque nosotros tuvimos buenos profesores, profesionales que trabajaban en Cora, porque en Cora también metió la mano. Porque la población de aquí, después que sale del bachillerato, no tiene para dónde coger, no tiene nada que hacer, sino vicio, ron, droga. Y en esa época, pues los jóvenes estaban en ese instituto universitario y eran una cantidad. Muchos de ellos fueron a terminar a Montería y son hoy técnicos agropecuarios. Yo marché para la Universidad de Córdoba, Montería, a continuar los estudios de ingeniería agronómica. Ya terminé. Terminé en la Universidad de Córdoba, la ingeniería agronómica. Los estudiantes se fueron saliendo. Quedamos alrededor de unos 14 estudiantes que estuvimos hasta el cuarto semestre. Katy and Harlis brought me to the site where Jaime's University had been built in 1971. La cuestión que siempre debatíamos, por ejemplo, particularmente yo con el padre Santander, era que no podíamos subsistir a base de cultivar la parcela que nos facilitó la Incora, o los terrenos y la explotación avícola. Fracasó por malos manejos de algunos dirigentes cooperativos y se perdieron las máquinas, se perdieron los tractores, se perdieron las cosechadoras que se habían conseguido con ayuda extranjera y principalmente con el esfuerzo y el trabajo de los dirigentes campesinos. Para mayores males, pues hubo una división. Esto hay que resaltarlo, una división entre la masa campesina. Por ejemplo, los campesinos comercializaban sus productos agrícolas a través de una cooperativa que ellos fundaron, la Cooperativa Agrotécnica del Caribe. Pero esa unión se rompió y la cooperativa se fue disolviendo y llegó al fin de que hubo que cerrarla. Entonces eso también contribuyó a que esta obra que el padre Jaime Santander quiso por lo menos impulsar en Manatí, no llegase por lo menos a cristalizarse. No, yo para gente puedo decir que era un tipo de idealista.
tenía su idea, pero entonces muchas veces son cosas que era, algunas eran realizables, pero otras no, por eso mismo, porque el idealismo solo no conlleva nada, sino hay que ser práctico. A raíz de eso, pues el padre Jaime Santander sufrió problemas de enfermedades cardíacas, y eso creo que pues él murió. La obra quedó ahí, como no sé si usted ha podido observar las bases que aparecen unas 18 bases allá. En la administración de María Victoria Castillo, del 87 al 90, fue cuando se ordenó demoler los restos, las ruinas de la universidad, para cederle el terreno a la comunidad, porque ya se estaban invadiendo. Entonces el municipio pues se lo cedió a la gente que ya estaba invadiendo el terreno, y se construyeron las casas que se ven alrededor. Mayo, porque la universidad estaba ahí, el casón estaba ahí, todo estaba ahí. Cuando Mayo entró, pues dio orden de que le quitaran el eternil, le quitaran todo eso, y lo repartió por voto. Terminó, yo creo que la última obra que hizo fue eso, ese instituto universitario para manatí, que se cayó por desidia de nosotros los manatieros. Sí, se cayó por pereza nuestra, porque somos así, unas personas que no nos importó más. Los muchachos se fueron retirando y todo eso lo fueron vendiendo y se acabó. Lástima que se murió, pero esa era una buena persona para nosotros. Y yo quisiera decirle que hombre como ese quizás no nace más nunca. Jaime nació antes de mí, o sea, en el 25, 1925. Se lo pasaba en la casa cantando canciones religiosas. ¿Y era muy diferente en ese aspecto de los otros hermanos? Sí, varones. Bastante, sí. Un muchacho muy dócil, obediente. Él estuvo por la medicina, creo que estuvo un año. Entonces él pensó, según cuenta, ¿no?, que él no quería ser médico de cuerpos, sino de almas. Él dijo así. Dijo así. Entonces fue cuando ingresó al seminario. Y el padre que estaba, el jefe de ellos que estaba diciendo la misa, pues dijo que el único padre que hasta ahora había cumplido el voto de pobreza había sido Jaime Santander. Porque yo sí creo que sacerdote como él, no hay otro. Pobre hasta decir. Andaba sin 5 centavos donde quiera que iba. El padre Santander sí cumplió aquí su voto de pobreza en Manatí, porque él andaba como uno de los nuestros, sin un carro, sin ostentaciones de ninguna especie, sino que andaba como un campesinito nomás. Si es que el padre Santander pasaba por esta calle y él no se iba sin decir adiós. Y a todos saludaba, a los niñitos los saludaba, les ponía la mano en su cabeza y los saludaba. Y por lo menos, con base a eso, al Evangelio, él predicaba la doctrina social católica y hablaba mucho de la encíclica del Papa Juan XXIII, sí. No, nos reuníamos allá en la iglesia. ¿En la iglesia? Claro. ¿Él qué decía? No, le aconsejaba a uno y animaba a uno para el asunto de las parcelas y todas las cosas. ¿Sí? A poquito, pues, repartieron todo eso. Con el Incora, más que todo, el Incora le quería pues quitarle todas esas tierras a los campesinos, y él lucha y lucha, eso venía a Bogotá, iba a Barranquilla, a todas partes, a defender el terreno de ellos. Ese hombre animaba a uno y acompañaba a uno muchísimas cosas, y lo defendía a uno allá en Lo Grande, y venía y se perdía para Bogotá, cuando venía allá atrás ya todo arreglado. Él decía de que realmente se llegaba al poder era luchando, sí. Él decía que la lucha pues había que llegar, pero con programas, no por lo menos a la fuerza violenta. En el 68 hubo un corte mío aquí en esta tierra, y aquí le tocó voltear a millo el padre Santander. ¿Qué hizo? Recoger millo. De coger millo. Sí, porque estábamos apurados con la maquinaria y nos metieron 5 máquinas como a las 6 de la tarde, y eran, cuando eran las 5 de la mañana, habían como 3.000 bultos de millo cortado. Y nosotros aquí amanecidos y ya recogiendo millo con nosotros aquí. Hacía hincapié
sobre que el campesinado debía ser protagonista de su propio progreso, de su propio desarrollo. The scandal of Jaime's arrest, without precedent in a country so Catholic as 1970s Colombia, made the cause of the farmers known to the entire nation, pressing the government to hastily approve a project of agrarian reform, which would in due course assure the redistribution of the land in the Colombian Atlantic coast. La obra se bautizó con el nombre de Jaime Santander. Como era un berraco, que no le tenía miedo a nadie, como cuando le dijo, cuando el Consejo de Guerra a los compañeros, en el batallón, cuando le fueron a hacer el juicio, que dijo un general que había una persona que era de Charalá, y él dijo, ese soy yo, esa persona soy yo. Pero sí dicen que lo sacaron cogido por el cuello, por la puerta mayor, lo trajeron hasta la alcaldía de ahí, se lo llevaron. Es que la cosa de la pelotera con Luca fue por aquí por esta esquina. ¿En esta esquina? Sí. ¿No fue en la iglesia? De la iglesia y por aquí comenzó, Luca vivía ahí. Sí. ¿Y qué fue lo que? Hasta último momento aguantó los insultos, pero ya cuando el tipo lo agredió de no solamente de palabras sino de obra, salió a relucir su temperamento santanderiano y agarró al terrateniente y casi lo noquea. Pero padre Santander le metió una garnatada. Así, sí, entonces lo empujó. Entonces ese Gamonal le echó la policía, porque él, entre otras cosas, el alcalde era de ellos. Llevó la policía a la cárcel ahí en Manatí, después lo pasó a la cárcel de Sabana Larga. La gente se revolucionó, estuvo muy alterada por lo que le había pasado, algo, porque lo agarraron, sería porque como luchaba por los campesinos, sería por las tierras y eso. Que aquí todo estaba revuelto, todo aquí paraba lleno de soldados. Estaba militarizado prácticamente. Comentaba con dolor la forma como la fuerza pública lo había tratado y lo había golpeado. Y en la vez que hablamos y nos comentaba eso, todavía tenía recuerdos de esos golpes, porque él quedó con una cojera. De vez en cuando le venía una cojera por una lesión en uno de los músculos. Con los cambios fuertes de temperatura, él, sobre todo con el frío, se le recrudecía el dolor en la pierna. Lo que había sufrido, lo había sufrido con gusto. Decía. Con gusto, porque era por el bien de sus semejantes. Cómo los campesinos se organizaron para rescatarlo de la cárcel. The authorities sent Jaime from Manatí to a neighboring town and from there to the city of Barranquilla, always afraid of the farmers demanding Jaime's release. Eso fue en la tarde y en la noche la gente se aglomeró en la plaza y fue tomando, haciendo reuniones para tomar acciones. Y nos movilizamos a Sabana Larga y de Sabana Larga nos movilizamos allá a Barranquilla. Jaime's freedom was not obtained without outbursts of violence. The night the farmers learned of his arrest, about 500 cattle were head off by anonymous hands. Tuvo un poco de día preso ahí, pero no, eso ahí nada, le caímos todo. Y entonces, pues más que sea, cuando un grupo regular, todo el mundo la tiene. Sí, los campesinos lo querían en demasía. Es decir, eso era un cariño muy correspondido entre el grupo de campesinos y él. Y los campesinos se pararon, se movilizaron, hicieron uso y acopio de todo lo que pudieron y al fin lograron que el gobierno nacional pues influenciara para que él fuera dejado libre el padre. A él le pidieron de multa, cuando eso eran 500 pesos, y se lo recogimos en moneda de a 5 centavos. Le recogimos los 500 pesos, era una moneda de cobre, de a 5 tenían el número romano. Entonces cancelamos la multa que le cobraron. Nosotros nos encargamos en el pueblo de recuperar esa multa. Eso es una anécdota. El número 5. Número 5, sí.
La gente que más sufrida, la gente que quería el cambio en el país, era la gente que tenía una mentalidad cristiana. Para él, Cristo había sido la primera persona innovadora, la primera persona que se había estado con los pobres y la primera persona que había ayudado y había colaborado con los pescadores, y que a semejanza, hermana, a ti también se había dado un caso igual. Nosotros lo buscábamos y él me buscaba a mí, íbamos a la plaza y le cantábamos. Y bailaba y él me decía, entro, Aleja, Padre Santander. Me abrazaba cuando él tenía un comensal allá en la iglesia y yo era la primerita que llegaba. Y bailaba con él. Yo bailaba y yo le decía, pero Padre, venga, baila, venga. Padre Santander, por eso cuando se murió el Padre Santander me dolió tanto. No sé si por lo menos pudo contribuir este fracaso, donde por lo menos la gente empezó a abrirse, a desunirse. Cuando él murió aquí en Bogotá, eso hicieron viaje, todo el pueblo se vino para Bogotá. El amor y el compromiso con el pobre lo hace despojarse de una cantidad de cosas que uno como jesuita las tiene. Seguridad, una comunidad que lo apoya. Él en Manatí vivió solo. Ya después de eso, ¿no? Ya después, como entonces, cuando él le tocó morirse, ya cada quien tenía su parcela, pues, ¿eh? Cada quien quedó situado en su puesto. Jaime era una persona que se había desgastado al servicio de los demás. Muerto muy joven, muerto de una enfermedad cardíaca. Tenía el corazón muy grande físicamente, pero yo creo que eso era símbolo de ese inmenso corazón que él tenía, donde ahí cabíamos todos los que quisiéramos estar del lado de los pobres, ahí cabíamos. Y luchaba por nosotros, y luchó y lucha, y allá está por nosotros, porque él está con Dios por lo que hizo con nosotros. Ay, que Candelaria, Candelaria, Candelaria de Chimba, que Candelaria, Candelaria, Candelaria de Chimba, si Sabana larga filla, Manatí será su ciudad, que Candelaria, Candelaria, Candelaria de Chimba, ay, Carreto de las Piedras, Candelaria de Chimba, ay, Manatí será su vida. Candelaria de Chimba, y si tu padre a mí me vela, Candelaria de Chimba, para matarme a traición, Candelaria de Chimba, métele conversación, Candelaria de Chimba, y no permitan que yo muera, Candelaria de Chimba. During my stay in Bogotá, I was unable to hire a camera assistant willing to travel with me to Manatí. All of them feared, and not without reason, being kidnapped or hurt by the criminals who at the time controlled the highways of Colombia. I decided then to fly to Santa Marta alone, from where I crossed the salty landscape of Barranquilla, finally to arrive to Sabana Larga, a middle-sized town where I met Octavio. His countenance was deeply scarred by the widespread violence in Colombia. 524. Ahí me cogieron eso a lo bravo porque ahí no me cogía la anestesia. ¿Por qué? Pues ron. No me podía para una cantina. Toma, toma, toma. Los dos cachacos hablando y yo acá tomando. Como a las 2:30 para una, ellos iban adelante y yo atrás, borracho, que no podía ni con el alma. Ellos siguieron y nos asentamos en la esquina cerquita de la casa. Ahí nos quedamos. Entonces, el de la tienda se metió para adentro. Y yo me quedé con el otro compañero, el que me fregó a mí. Yo así y él así. Yo estaba muy borracho, yo me quedé así. Cuando yo hago así, el man, cuando hice así, levanté la cabeza, el mami dice, ¡ra! ¡Chivo! Me dijo chivo. Y compa, ¿qué pasó? Algo tenías que haber hecho. ¡Chivo! Y compa, yo no he hecho nada. Yo me caí así, ¿está? Y a lo que me caí así,
el man me propinó ahí 3 puñaladas más porque no, yo le metía a las manos. Entonces el man, a lo que me fregó, se fue y salió el otro amigo. Ajá. El otro amigo dijo, mierda, este man ha matado a Octavio. El man, antes de eso, ya que me preguntaba, ¿usted ha estado una vez por algún lado, La Guajira, Rihuache? No, compi, yo no... Ya, si yo de aquí no salgo. Parece un amigo mío que me ha hecho un daño. A mí se me sorprendió. Y no, me compi, entonces el man me dio más confianza. Listo, parce. Ya que me abrazaba. Fue si se confundía conmigo. Confundión conmigo. No. Dos cuentecitos, yo no los creo. Entre ustedes tuvo que haber alguna diferencia. No, sí, alguna sí, cosa. Sí, cualquier sí. Maricaita tuvo. Celoso por la mujer. Ah, bueno, pero hubo algo. Celo. Hubo algo. ¿Qué mujer? Hubo una mujer ahí en el medio. ¿Qué? ¿Y él trajo alguna mujer? Él trajo, no muy joven que digamos, una viejona ya como de. Que la viana, es que el amor de Dios es más fuerte que todo. Entonces. Octavio guided me to Manatí, where I soon found Carlos Acuña's home. We were warmly received by Mayra, his daughter, a student of law in a university of Barranquilla. El futuro, pues la verdad es que el futuro es incierto. Yo soy de las personas que no hago planes para el futuro. ¿Incierto por qué? Porque uno nunca sabe lo que puede llegar a pasar. ¿Por qué lo dices? ¿En qué experiencia? No, en ninguna experiencia, sino que por lo menos... ¿Cuántas personas no tienen de pronto una idea o un objetivo para lograr? Y como la vida de uno depende de Dios, de pronto de aquí a mañana ya no existe, ya no hay futuro. ¿Ya? Entonces eso de que no hay futuro, ¿por qué has visto gente que tú querías y se murió de pronto? Mucha gente joven muere, ya no necesariamente tiene uno que ser viejo para morir. Entonces, por eso yo digo que el futuro es incierto, que lo que debe llegar, llega, tarde o temprano, pero llega. Y si uno existe, porque si uno no existe, ¿ya para qué? ¿Para qué va a llegar algo que de pronto le tocaba a uno y que pero ya uno no existir, ya no le toca? I asked Mayra whether she knew of anyone in town able to assist me with the production of my documentary. Then 1 hour later, she introduced me to Harley's, who for a couple of months had managed an illegal TV station in Manatí. Bueno, mover este el equipo de perifoneo para hacer los anuncios en las calles. ¿Cómo puede ver? El sonido aquí. Ajá. Comencé con un megáfono, luego le mandé a adaptar otro parlante y le hice una máquina nueva, la mandé a hacer una máquina nueva para 4 bocinas, suena más duro, suena tiene más duro. Potencia. Y entonces te contratan de casa en casa. Sí, cuando algún anuncio de entierro, misa, baile, reuniones, para lo que sea, siempre estoy dispuesto, con lluvia, sin luz, en el día, en la noche, en la tarde, como sea. Sí, la gente aquí admira mi trabajo, ya que, como te dije anteriormente, no soy un muchacho vicioso, me gusta el vicio, ni la marihuana, ni la cocaína. Espérate, deja firmar la bollona. No, mi amor, espérate, no lo enfoques, para que la vean en Estados Unidos. Que no me enfoques. Niña, no metas la cabeza, quédate. Ay, tú eres farto. Ahí aparece red a mano derecha. Cuidado. No aparece la palabra red. Está grabando. Sí. Me dejaron los equipos en prueba como si yo fuera amigo de los genos, ratero. Me quedé con los equipos, la cámara, filmadora, todo. Generador de caracteres. Me lo llevé para la casa. El día siguiente llevé los equipos temprano. Se dieron de cuenta que estaban todos en orden. Por esa recompensa me dijeron que me iban a dar un canal de televisión. Yo creí que era mentira y fue así como surgió la idea de Telemanatí. Trajeron los equipos, me dejaron los equipos, depositaron la confianza en mí y todo, se llevaban su dinero completo. Entonces nos pusimos a ver una película de sexo
una porno en el canal 4, en el canal de que se conecta el televisor al VH. Y teníamos la señal al aire del transmisor con la película y se acabó la película. Y él se le dio por necesidad al VH, a lo que hizo el cambio, salió un pedazo de la película de sexo y se apagamos los equipos. Y la gente empezó a llamar que cuidado, iban a pasar películas porno, porque bueno, eso era un canal cultural, no. Despite his anxious temperament, and after a short but intensive course, Herlis became our director of photography. Octavio, meanwhile, took care of the sound recording. De Azogama, donde están dándole los cheques por el pago de la leche a los ganaderos. On the following day, Herlis introduced me to Katy, a poet and the beauty queen of Manatí. ¡Katy! ¡También es poetisa! ¡Ay, Katy también es poetisa! ¡Ya va para Bogotá! ¡La van a escuchar allá como la mujer avisa! Pies que arrastran tierra fría, corazones de indiferencia calcinados, manos extendidas, voces interrumpidas, ojos derrotados. Colombia me duele, porque no siente el llanto de Urabá, porque no ve la desesperación de Apartadó. No, algunos estudian, otros están de vagos, la falta de empleo, la falta de que se estimulen a los jóvenes para que realicen actividades que ellos, que desarrollen sus talentos, falta más estimulación a esa gente. Hay gente que trabaja y estudia, pero un 40% de los jóvenes no se dedican a nada porque no hay fuentes de trabajo ni de empleo. ¿Duré tres años ahí? No, un año. Niño, cierra la boca. Entonces, ¿por qué le pegaste a la perra? Nada más, dale. Como todos queremos estudiar, pero se necesitan los medios y si no hay los medios, hay que esperar a ver qué oportunidades le presenta uno. Azogama had been organized according to the model of self-sufficient economy that Jaime had displayed in the Agrarian University of Manatí. During the following days, I could sense the increasing irritation of the Committee of Old Peasants, founders of Azogama. Conscious of their deficient education, most of them feared to be embezzled by their employees, professionals graduated in faraway universities. Tiene a través de los fondos que entregan los mismos socios, los asociados. ¿No tienen ayuda del gobierno? No, no hay ayuda de externa, no hay. No es puro aporte de los socios. Para tratar de que no nos especule los señores que manejan la plata. Uh-huh. Y aquí casi el que más entrega dos cantines de leche. El campesino que más entrega, que le ha ido un poquito bien, entrega dos cantines de leche. Y una época entonces que los especulaban mucho. Claro. Entonces nosotros estábamos vendiendo leche a 1.50 aquí. ¿Así? Claro. Y después llegó a 2 y nosotros estamos vendiendo, los lecheros nos pagan nosotros a 400 pesos. Ajá. Ella pues tiene una experiencia, ajá, que ella trabajó con el Incora hace tiempo. ¿Sí? Ahora pues nos está acompañando acá. Ah. Así. Aquí funciona la oficina, aquí trabaja la auditoría. Ella está encargada ahora de. Está encargada de llevar la contabilidad al almacén. Después de todo, pues yo escuchaba algo ayer allá el domingo con la Junta Directiva y se lo voy a decir a todos. No han hecho el balance que porque ustedes no les alcanza el tiempo. Yo le dije, ¿no? Ellas pueden tener tiempo, pero si ustedes que son los administradores no le dicen, después de esto me tienen que hacer esto, ustedes no lo pueden hacer. Claro. Pues imagínense, yo desde que llego aquí, ajá, me en esto, en el bar, en el garden, siete facturas, haga esto, viene usted y dice, hágame esto, se lo hago, viene Arnaldo al mes, ajá, Silfredo, ¿quién pasó los estatutos? Yo. ¿Quién hizo las cuestiones del acta para llevar la obra? Yo. ¿Y Dibredo qué estaba haciendo? Pues
porque como era máquina las cuestiones para que se lo cuadrara bien la, el proyecto de estatuto, después lo hice nuevo, entonces le hice ahora el acta con que iba a llevar eso a la Cámara de Comercio. Y entonces me vino todo el día, yo aquí soy la que menos casi me muevo. Fíjate que me dijeron que dieran las funciones. ¿Cuál será? Que nos deben enamorar porque sí estamos. Esta es que estábamos rectificando y que para saber si hubo excedente, que porque hubo unos meses en que no hubo excedente. Entonces estamos rectificando bueno, los primeros meses de abril del año. No, yo tengo desde diciembre hasta ahora en mayo. Yo lo presenté a Junta Directiva. Estamos presentes. Entonces, allá alegaba el señor tesorero que no había. Bueno, pero sí, ¿por qué no va a haber? Lo único que hay es que comparar. Claro. Aquí pues más o menos están saliendo. Es raro aquí, por ejemplo, un día fue que aquí no hubo excedente. ¿Qué carro es este? Aquí están los dos. Estoy sumando los de William el mismo día y los de José también el mismo día. ¿Cuánto entrega José? ¿Cuánto recibió? ¿Y cuánto más o menos? Hasta ahora hay excedente. Un solo día fue que aquí no hubo excedente de José Machacón. Entonces esto nos pidieron para terminarlo, para hacer esto. Pero mis funciones, ustedes ya son las de llevar el carde, las facturas de almacén, sumarlas diariamente, sentarlas en el libro, bajarlas del carde, llevar el libre banco, pagar los miércoles a los proveedores que haya. ¿Tú llevas el libro banco? Debe almacén, sí. En el libro grande, ¿quién lo lleva aquí? Que sí. Según pues, que no está en orden, que no. Bueno, ese libro, cuando estaba Camargo aquí, el Camargo como que una semana bajaba las chequeras todas de la cuenta general, otra semana las bajaba. Ahora últimamente las estaba bajando Jorge. Las chequeras todas de la derecha. Con los datos que dio auditoría antes ayer que nos reunimos, pues hay un desorden aquí grandísimo. Yo culpo que tiene que ser Gustavo el que tiene culpa de esto, porque él es el contador. Si él es el contador, él le tiene que ceñir trabajo a ellos. Vea, usted me hace esto. Cuando tenga el tiempo ocupado, me va a hacer esto. Porque yo no voy a venir a decirle a ellos, usted me va a hacer, yo no conozco contabilidad. Si la tienda, por decir algo, vende en el recibo 25 mil pesos y hacen un abono de 200, yo creo que 25 y 200 son 225. Pero hay veces que el abono. Perdón. Está bien, pero si... Se recibe acá. El abono se recibe acá, pero es de la tienda. Sí, es el mismo día. Lo recibes el mismo día. Entonces yo entiendo que debe ser 25 y 200. 225. Se suma y son 225 y no 25 solo. Parece que para mí es un error. Hace falta un poco de consignaciones que ni están aquí ni aparecen acá. Entonces yo me pregunto, ¿qué hacía la gente trabajando aquí si el señor contador no estaba haciendo nada? Pues yo entiendo que él es el que tiene que estar mirando. Sí, aquí mensualmente se hace un folder de esto. Sí. Aquí, por ejemplo, yo tengo que marcar aquí luego consignaciones y ingresos y mensual lo archiva. El mes de este de mayo. Ya está ya el de enero, que fue el que me dejó Camargo, y lo hice febrero, y luego hice marzo, abril y ahora mayo. Por ahí me encontré. Pero cuando entra junio, hago el de junio. Y así tienen que venir haciendo. Todo debería haber sido así. Emiliano tiene un problema por ahí, que Rafael no le presentó utilidad en el mes de febrero de la tienda. Yo dije, no sé, vamos a averiguar. Claro. De pronto algún error, alguna suma mala, algo de pronto. Hombre, ahora están apareciendo recibos. ¿Por qué los recibos deben estar extraviados? Cuando eso es un trabajo diario. Tú llevas este trabajo, ¿cuándo te va a perder nada? Claro. ¿Mm? Me llega a mí la factura, yo tengo que revisar, sacar el valor a cómo lo van a vender, sentarlo. Dar la entrada, hacer una orden de entrada y luego el cárter. No vayas a pasar del 10%. Así que, bueno, imagínese, siempre el trabajito es bastante lo que pasa. Es bastante, pero es bastante. Que esto pero es... si él me dice en intermedio, hay que hacer esto, pues yo aparto un poquito al mío y tengo, pero yo desde que me siento aquí es a trabajar. Sí, no. Yo le digo pero a ellos, si él no me dice, tengo que hacer este trabajo intermedio y para yo suspendo un ratico el que yo estoy haciendo. Me importa que yo he venido aquí, ya se han ido todas las secretarias y ella pero es que yo en realidad... ¿Qué día viene Gary? Es que ese, debe venir el martes. Ese es otro problema que yo planteé. Gary le están pagando para que esté aquí. Y yo he venido un poco veces aquí, Gary no lo encuentro aquí. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Ah? La vez pasada era porque estaba incapacitado. No, le habían operado una pierna.
Ya está bien, ya está. ¿El qué día iba a hacer una diligencia en colellera, que iba a pedir una factura? Está bien, está bien. Es que toda vez que él salga debe dejar qué va a hacer en Barranquilla para uno poder mirar si eso es cierto o no es cierto. Claro. ¿Eh? Yo le dije un poco de cosas desde ayer, porque la verdad es que a estas alturas de la vida que nosotros no tengamos el balance del 97. Pues la culpa no nos la tiene por echar a nosotros. Por no, y es que yo le dije que ellos no me convencían a mí con que echarle la culpa a ustedes. Entonces yo les pido a ustedes como autoridad, como fiscal, que todo recibo, que lleven los particulares de ahí de la tienda, que vayan a buscar una, que le den la vacuna por el precio que vale y le hagan su recibo. No, o sea, aquí entraron fueron 2.500, ¿cuáles 2.500 han retirado ellos? O sea, tardaron solamente. No quedó. No hay vacuna. Ya no hay vacuna. ¿Y lo que no han pedido? La vacuna la traen ellos. No sé. O sea, la primera que trajeron nadie la pidió, yo no la pedí. No, la pidieron, pero después sí se dijo que pidieron. Ah, bueno, ayer fue que se terminaron. Ahí hay algo. La vacuna vale 100 pesos. 100 pesos vale. Señor Boca del señor ministro en Cartagena, que nosotros nos reunimos, vale 200 por si ellos lo van a vacunar porque los 100 pesos son para ellos. ¿Me entiendes? Eso tiene que quedar claro. Ah, porque yo doy la propaganda y eso, si no pague más, su dosis de vacuna vale 200 pesos. No, pero si aquí en el almacén, se va a vender, se vende a 200 pesos. Así me dijeron a mí. ¿Cuándo la trajo Muñiz? Mire. O sea, a mí me dijeron que cuando yo la fuera a facturar. La factura, es que ese es el problema de los señores. Hay que aclarar eso. La factura, la vacuna vale 100 pesos. Y 100 pesos que le iba a recargar a Venegán para los vacunadores. Entonces, si yo voy a vacunar 100 animales míos, que no los voy a pagar yo, ¿por qué voy a pagar 100 pesos? Bueno, hay que averiguar. A Venegán se va a dar. Y con Muñiz también se lo dije yo ahí, que le dije un poco de vaina, porque él, después de todo, abusó con ponernos vacunadores sin hablar con la Junta. Few days later, I met Alejandrina Matute, the only living interpreter of the Colombian African dance El Pajarito. During the 1960s, she used to walk by Manatí singing her litany, the signal that all peasants had previously set up for their rendezvous. Trabajé en la alcaldía 20 años. 20 años. 20 años. ¿Es pensionada? Pensionada, pero no hay nada, no he visto plata. Para pagarme los meses, tengo 3 meses que no me pagan. Aquí pasando necesidades. ¿La pensión no se la paga? Ni la jubilación tampoco. ¿Nada? Nada. ¿Recibe algo por su labor artística, por el canto? Tampoco. No le digo que, dice el dicho, que ninguno es profeta en su pueblo. O sea, el político llegó hoy y me dijo, si me aporta 10 votos, pues yo te doy un acordeón. Y entonces yo le he conseguido 10 votos de la familia y el acordeón en ese tiempo me la daban por 70 barras. Y cada voto costaba 10 barras. Bueno, la bonanza marimbera, Manatí estaba bien, tenían dinero. Porque los contrabandos, la marihuana, la recogían gringos, puro gringo aquí en Manatí. La pista, y ahí aterrizaban las avionetas tarde de la noche, como a las 10 de la noche. Y eso, como era muy oscuro en la noche, le colocaban mechones a los lados, la alumbraba. Ahí descargaban los cargamentos de cocaína, entonces venían al pueblo a buscar campesinos y obreros para que lo ayudaran a sacar la cocaína o la marihuana de los montes y embarcarla a los carros para luego transportarla a Barranquilla o Estados Unidos. Le pagaban aquí a la gente con dólares, ya ese lugar, la pista, la destruyó la policía, ya es predio de campesinos. Tienen un primo mío, tiene una llanta de las avionetas y equipo de control de la avioneta. ¿Aquí en Manatí? Sí. Con eso hicieron una carretilla. Nadine, que es la que tiene el carrito ahora. Muchas familias en Manatí están metidas en el narcotráfico, haciendo negocios ilícitos a los Estados Unidos, llevando cocaína, lavado de dólares. Y hay muchos que han caído, lo han cogido preso allá en Estados Unidos. Que nos arreglen la calle. Para jugar fútbol. Sí, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? Que mire cómo están todos los tubos tan rotos. Como el pavimento en la calle. Está todo mojado y todo lleno de barro y no se cae. Se embarra todo. ¡Ay, y estos alcantarillados!
es de parte gubernamental. Hoy debemos elogiar al alcalde que ha llegado. El agua no había bajado hasta mi pueblo bonito, pero por fin el gordito, un hombre de buena fe, llegó a calmarme la sed. Que Dios bendiga a Evaristo. Que me disfracé de reina y tuve los mejores disfraz y me los dañaron. Entonces cuando el alcalde llegó, Darío Rivero, pensaba que yo era la reina y bailó conmigo. Cuando fue que un amigo le dijo que no, que yo era un homosexual, y él cogió mucha rabia por eso. Recogían firmas con la directora de bachillerato, con el alcalde. A veces hacían personas que daban firma, otros que no, porque me apoyaban. Decían que yo era una persona buena, decente, que yo no podía ser el prestigio del pueblo. Que va, ya dice así, que se va, pero que va. ¿Cuándo está yendo? Ya le va bien ahí. ¿Se va bien? Sí. El señor Carlos Aquino es muy amiguísimo mío, pero ahora me lo dan por marido. Por acá la zoofilia, el amor con los animales, así como hay mujeres que en películas porno hacen el amor con los perros y eso. Por acá es con la burra. Acá con la burra, yegua, mula. Hay fantasmas vivas y fantasmas muertos. Así. Aquí vienen mujeres de noche. ¿Ah? Hasta... Hubo una emisora que la estaba dirigiendo la guerrilla. Salen la 200.4 FM estéreo, mandan mensajes subliminales a los municipios y peleando contra el gobierno no sirve, que no se quede el ejército. Entonces a raíz de eso empezaron a hacer allanamientos de equipos de emisora en los municipios y quitaron la emisora de aquí, se allanaron los equipos y sellaron la emisora. ¿Cuatro? Cinco tuvimos. ¿Cuatro? Cinco. Cuatro. Pablito, Adán, Antolín. No, Pablito no salió. Claro, rifado, ¿no te acuerdas? Salió rifado. Rifado salió. Estaba empatado y los tiraron a la suerte rifado, y salió. Salió con el peor Rafael Lavica. Pablito salió. Está, mira, salió. Yo no fui concejal cuando esto. Salió. Del Partido Liberal estaba, este... No, no, no. ¿Cuánto apostamos? Vamos a apostar. Vamos a los 20 mil pesos que ya te está, debo. Ya está, vamos a apostarlo. Tiene que buscamos la ordenanza ya para... ¿Cuál ordenanza? Vea, Pablito estaba ya casi. Pablito salió casi rifado, no, mijo. No, no. Pablito lo rivalan con el viejo Rafael Ávila y ganó el viejo Rafael Ávila. Ajá, puede bajar de decir que no. Ganó Rafael Ávila. Yo, Pablito. Que nosotros dijimos, no, hasta rifado el pobre de la C. Tú que le decían el concejal rifado. Bueno, pero ven acá, ven acá. Que más está sin dulce, compra azúcar. Pero ven acá. Tiene azúcar. Compra agua. Pasa lo siguiente. Mira, después quedamos entre el consejo. Juan Olivo por el Partido Liberal y yo por el Partido Liberal. Quedó Antolín, Adán y Carapuzo. Y yo. ¿Tú no estabas ahí de pronto? ¿Estaba ahí? No, no, no. Eso fue en el 72. Estaba ahí. Tú no. Tú fuiste conmigo después en el 80. Pero ya eso fue por vainas políticas. Por eso, pero cuando eso. Estamos hablando del sindicato. Cuando el sindicato sacó el consejo, que nos tomamos al consejo con cinco concejales. Fueron cinco. Por eso. Pero yo fui en el 72. Estaba hablando cuando yo estaba contigo. Yo fui en el 72. No, no, no. Es que yo fui concejal en el 72 por el sindicato. Pero cuando eso estábamos cinco. Que nos tomamos al consejo con cinco concejales. Sí, era. Más nunca se ha sacado eso. Hay nuevos pobres porque todavía hay mucha gente que no tiene un pedazo de tierra para trabajar. Hay mucha gente asalariada, es decir, gente que vive, que son los peones de la finca, los que en aquella época se llamaban peones, porque en Manatí había esa división de clases. El año pasado no nos llovió mayor cosa y los cultivos se perdieron. La propiedad mía es el animalito donde ando y mi casita, que la he hecho con todos los martirios del mundo. ¿Tiene familia? Sí, señor. ¿Cuántos niños? Tengo cuatro niños, pero ahorita mismo tengo una por fuera. Yo no he podido conseguir un pedazo de tierra para yo trabajar en lo propio. Por la televisión sale, ¿no? Que ya viene el salario básico del obrero. Ya. Un jornal de trabajo vale tanto. ¿Ah? Y resulta de que aquí en Manatí no lo pagan. Aquí en Manatí no lo pagan. Un jornal de trabajo no lo pagan como deben de pagar. El de machete está a 6 mil pesos. Y el de bomba, lo que llaman formigal, vale 10 mil pesos, lo mismo que el año pasado. El año pasado también valía, el mismo diario de machete valía 6 mil pesos y no, no, eso no aumenta. Pero, o sea, el trabajo de uno no vale nada.
por lo menos si yo no tengo una persona que mire por mí y entonces hace esa clase de cuestiones, pues no me miran a mí, sino entonces miran allá al señor que tiene más facilidad, que mi casa es de barro. Y a muchos aquí en Manatí que tienen plata, que tienen facilidades y tienen sus padres tienen facilidades también, les han dado. Y ahí resulta de que yo que soy un triste pobre y vivo de mi trabajo, ya no me colaboran. Así que podemos ganar. No, señor. Si yo meto esa, después gana él en la otra vuelta. Si yo meto. ¿Cuál es el secreto de ser un buen jugador? Si yo meto el 3. No, no tiene secreto. La trampa la tiene en el sombrero y se lo quitan bien. The economy of Manatee is rather fragile, for it relies on the maintenance of the floodgate system. After the 1984 flood, in which hundreds of farmers were forced to retake their previous jobs as fishermen, new governments, enticed by the doctrines of Ronald Reagan and Margaret Thatcher, have tried to privatize the floodgate system, leaving it in the hands of one of the poorest communities of Colombia. ¿Puede tomar? ¿Y que son cuántos millones? Son 15 millones de pesos, claro, mensuales. ¿Quieren que los campesinos lo tomen? ¿Y a dónde los vamos a encontrar la plata para pagarlo? ¿Y con qué objetivo quieren hacer eso? Porque ellos están dispuestos a entregarle todos los distritos ya al campesino, pero yo no estoy de acuerdo. Yo siempre he sido opuesto de esto, porque en realidad, si nosotros tuviéramos plata, está bien. Ahora, coger a un campesino y decirle, ustedes se van a hacer cargo esto y la plata no está para pagar. The day before my departure, Carlos Acuña embarked us on a narrow canoe under the threat of a storm. Herlis and Octavio remained on the shore, torturing their imagination with the stories of fishermen who never returned. Though the sky was grey, the certainty of our separation took any fear away from us. Vienen de pescar, ya traen pescado. Allá está una casita que ves tú allá. Sí. Allá está un criadero de pescado. Está bueno porque gana de llover. ¿Hay caimán por acá? Bueno, hasta el momento no. Eso como que se ha acabado. Eso como que se ha acabado prácticamente. Hay unos caños ahí. Aquí donde dicen que hay caimán, es para los grandes. Pero eso es puro monte, eso no. Hay agua, pero es pura tarulla. Cuando mi niñez, pues esto era un emporio de pescado que no cogían si no era el bocachito solo. Todo, yo por aquí pasaba muy bien, bañándome aquí en esta ciénaga, corriendo, jugando con los amigos. Para que digan una zanja se entera. No he ido estos días. Vamos por aquí mismo, a dar vuelta por aquí. Son unas trampas ahí de criaderos de peces. ¿De qué? Criaderos de pescado ahí. Ah. ¿Dónde? Aquí, vean. Ahí hay una trampa, que esas son trampas, le dicen aquí, para criar pescado. Esta es una jaula de metálica. Claro. Pues ahí las echan pequeñas y ahí las meten grandes. ¿Eh? ¿Cuántos tienen ahí? Bueno, yo creo que por cada jaula metro de esas creo que son 500. Hay días que hacen el diario, hay días que hace menos el diario y así se conforma uno con lo que haga. Que uno se encomienda a San José, que es el patrono del pueblo. Estas canoas tienen una seguridad, ¿entiendes? Esto puede que se hunda, sí. Pero si el tipo no se le despega, ella se va para donde la brisa la bote. La canoa. La boteamos. I saw Carlos Acuña, 20 years younger, after the death of Jaime, sailing on a house flooded by the fury of the river and the negligence of our government. The legacy of my uncle was clear in his character,
and in all the people that I was going to keep forever in my memory. Jaime's benevolence or idealism had also touched me. The fruits of his sacrifices, never compensated in this world, had awakened my admiration and persuaded me of the immense power of the faith inspired by the Gospels. My new compromise was that of reporting Jaime's immense work to all the corners of the world. Over those waters, we shared together the ancient belief that no one dies as long as their beloved ones live. Christ's teachings had become a historical reality before me. "You are from the country that better treats you," said Carlos before my departure. For I never went to Manati. I never went. There were its settlers who traveled unto me, like the fishermen of the Guajaro Lagoon, when the tranquil waters down the storm bring them out of danger to their legitimate home. Ya murió Juana Padilla, vámonos caminando ahorita, le sigue Ramona, vámonos caminando. Ya se murió Candelaria, vámonos caminando y quedan con Aleja sola. Vámonos caminando, si yo fuera pajarito, vámonos caminando, me metiera en su nidito. Vámonos caminando, pajarito de la mar, vámonos caminando, si yo fuera pajarito. Me levantaron mis padres. ¡Ay, hombre!